Hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos nuevamente a mi canal, esperando que estén bien. En el video de hoy les traigo información acerca del espíritu viajero que TGC ya anunció para esta semana. Es un espíritu que viene por primera vez y es de la temporada de abismo, llamado el pescador ansioso. Este espíritu estará disponible desde este jueves 18 y se irá el domingo 21 de enero. Así que en esta guía les voy a enseñar los precios aproximados, los cosméticos y la ubicación de este espíritu. En primer lugar, les enseño los posibles precios, que al parecer está un poco caro, donde tendrá un total a gastar de 240 velas normales, 13 corazones y 2 velas ascendidas para obtener la ala extra. En caso de necesitar corazones, chiquillos y chiquillas pueden entrar al servidor de Discord para intercambiar con otras personitas. El link de invitación estará en la descripción de este video. A continuación les muestro los artículos de este espíritu. Para ir finalizando, los dejo con la ubicación del espíritu. Tienen que entrar a Páramo Dorado, ya que el pescador ansioso se encuentra en el Coral del Tesoro. Si eres de los jugadores que ya cuentan con la expresión de nivel 1, no es necesario que vayan a revivirlo cuando éste haya llegado a Home el día jueves. Simplemente pinchan el botón sobre su cabeza y compran los artículos a gusto. Ahora, si eres un jugador nuevo y quieres revivir al espíritu antes del día jueves y no lo ves en su lugar, es porque tienes que cruzar el ojo de Edén. Una vez haciendo eso, podrás volver al lugar y verás al espíritu con una luz morada para poder revivirlo. Por último, en caso que no vean al espíritu en Home Viejo, lo más probable es que lo encuentren en la aldea aviaria. Listo chicos, eso ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido. Se cuidan y nos vemos en otro contenido. Chau chau.